trabajaremos también con el estudio de nuestras culturas de América para activar esa sabiduría del arte de vivir feliz, el arte de vivir con magia. Magia quiere decir apreciar que en la naturaleza no solamente hay árboles y hierba, hay espíritus en la naturaleza, ¿no? Espíritu de los elementos del agua, las ondinas, los elementos del aire, las sílfides, etc. Están en la naturaleza. Entonces no ve la naturaleza para tomar fotos, para arrancar hierba, para poner florecitas, sino ver que allí está la magia de la vida y que nosotros somos parte de la naturaleza. Así nos vistamos de plástico, nuestro cuerpo está hecho de naturaleza, de frutas, de vegetales, los que comen carne, pues, de animales, etc. Somos parte de la naturaleza, no podemos, ¿por qué la vamos a destruir? Es nuestro hogar, es nuestro origen. ¿Dónde empezó la humanidad? ¿Cómo aparecieron los seres humanos? No fue en ciudades, no fue en calles pavimentadas, ni en hospitales, ni en maternidades. Fue en el mar. La primera humanidad era submarina.